Muy buenas, bienvenidos a mi canal Winnie y Kiki. En este video te voy a enseñar la primera parte de los Hot Wheels que he conseguido este mes de enero. Y ya te digo, en estos primeros lotes vienen piezas bastante chulas, que luego más de una será bastante acaparada, imposible de encontrar. Bueno, pues comenzamos con Reyes Compactos, con Pasquín, con un Volkswagen Beetle en un tono azul, con su brillo. Tiene una rayita aquí en la parte del capó, su marca. Mira los faros, en metal. El detalle de la puertecita en madera está muy chulo. A ver si se puede... Ahí. El detalle de la... Bueno, es una pegatina, pero vamos. Está bastante bien hecho, está muy gracioso. Por debajo plástico, por arriba metal. Ventanita. La rueda sobresalía, está muy chulo. Muy guay. Bueno, seguimos con Reyes Compactos. Con un Denas. Este ya salió en la colección del año pasado. Me parece que se llama Hot Wheels Legend. Que tiene gracia porque es un concurso en el que las personas llevan sus coches, ¿no? Así en plan, pues para hacerlo un Hot Wheels. Y después, pues el que gana, hacen su coche en miniatura. Y este ganó el año pasado. Este año, la verdad, que no sé qué coche ha salido. Ya lo veremos. Bueno, pues seguimos. Esto es otra colección. También de decir que la colección esta es nueva de este año. Yo no la he visto otros años. No sé si a lo mejor antes del 2017 o 16, que yo ahí la verdad que no sé qué colecciones había, pero no me suena de haberla visto. Bueno, seguimos con de la colección Contoured. La verdad que tampoco me suena de haberla escuchado nunca. El 3D5. Un Chevy del 70, Chevel. Es muy bonito. Las pegatinas. No tiene mucho detalle, ¿no? Pero la verdad que el coche es llamativo. La rueda con sus típicos adornos blancos. Y nada, pues por debajo plástico, por arriba de metal. Está bien. Bueno, seguimos por aquí con Retro Racer. Pues coches retro, ¿no? Esta colección tampoco me suena. Creo que también es nueva de este año, 2022. Y es un Ford GT40 del 67. MK4. Bueno, este es muy bonito, este ya estuvo el año pasado, me parece que en un tono azul oscuro, pero este con las pegatinas de Gull y ya el numerito, y es que los colores estos de Gull me encantan. La verdad que le dan bastante estilo al coche. Bueno, el numerito aquí ya está muy chulo. Las luces. Bueno, esto es la verdad que aquí no es que... Pero también está gracioso, ¿no? Por debajo plástico, por arriba metal. Este es muy bonito. Seguimos por aquí con Hot Trucks, camiones picantes, calientes, ¿no? Bueno, con el Tesla Cybertruck. Este coche tenía yo muchísimas ganas de encontrármelo el año pasado, pero no pude. No lo pude encontrar. Así que mira. Me alegro de que este año lo hayan vuelto a poner. Creo que era en otra colección, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Pues la verdad que está bastante chulo. Esto no sé si es el detalle de la luz de freno, la verdad que no lo sé. Me podéis ir diciendo vosotros. Está muy guay. Una curiosidad que tiene este coche es que, bueno, mira, lo tengo por aquí abierto, lo voy a enseñar. Es que el color este no es que sea un color, sino es que lo dejan de fábrica, no lo pintan. Y este es el color que tienen los Hot Wheels antes de pintarlo. Tiene su nombre, que es Zamac, y solamente, que yo haya escuchado, solamente los venden en América. Y los que llegan aquí, pues son importados. Suelen tener una tarjeta más grande que esta, porque esto es la tarjeta europea, que es más corta, la tarjeta americana es más larga. Y se ve que han hecho una excepción este año
y lo han puesto en los básicos. Así que este, la verdad, que este es curioso de tenerlo. Bueno, y seguimos, que con este me enrollo un poquito. Estos son ya un poco de fantasía, ¿no? Es que me hizo mucha gracia. Es de la colección Fast Foodie, pues comida rápida, Sweet Driver. Para mí es como un cascade, ¿no? El año pasado estaban con el donut y este año pues han puesto, no sé si este año saldrá también el donut, pero este año han puesto una magdalena, bueno, un cascade. A mí me ha hecho mucha gracia, está muy gracioso. Y es la primera vez que sale. Después seguimos con Fast Foodie otra vez, que es Car de Asada. Este ya lo hemos visto en otros años también. Me parece que fue el año pasado, ¿no? La primera vez que salió. Y esto, pues mira, con otros tonos. Digo yo que el año pasado yo lo tengo, pero es que no me acuerdo. Creo que era más claro. Pero está muy gracioso. Ahí con su lechuga y con todas sus cosas. Pues está muy gracioso el Car de Asada. La ruedecita amarilla con estos rojos. Y este parece que es de plástico entero. No sé si esto de aquí será metálico, pero no tiene pinta. Bueno, pues seguimos con otro de fantasía, que es de Ray Ons. Y se llama Let's Go. Este me hizo mucha gracia porque es entre un coche teledirigido y un cochecito de montañas rusas, ¿no? Vosotros me vais diciendo si os parece lo mismo o qué os parece. A mí la verdad que me resulta bastante gracioso. Mira, el tubo de escape por donde le sale, el motor, como un car, no sé. Está muy chulo, la verdad. Y los colores están muy bien combinados. Este por arriba plástico y por abajo metal. Muy chulo. Y ahora seguimos con estos dos que encontré, que la verdad que es que no me gustan. Pero los cogí porque le vi la llamita de TH básico, que son los Tracer Hunts. No sé si lo sabréis, si no, pues os estáis enterando ahora, pero vamos, seguramente lo sabréis. Llamita plateada, pues Tracer Hunt básico, que la verdad que es que yo creo que no cambia nada más que tiene la llamita aquí, de que es un Tracer Hunt, y poco más. Yo creo que no tienen mucho más detalles los Tracer Hunt básicos, que es diferente y que tiene la llamita. Después ya los que tienen la llamita dorada, que son los Tracer Hunt buenos, si vienen con una pintura Spectraflex y las llantitas de goma. Este no trae ni pintura Spectraflex ni llantitas de goma. El único detallito que tiene es esta llamita que hay aquí, que lo hace, pues, no sé, diferente o más, no sé. A mí me gusta coleccionarlos, la verdad. Si los veo, los cojo. Y vosotros, la verdad, que os recomiendo que si los veis, que los cojáis también, que son curiosos de tener. Después este es el otro. Ah, bueno, este es de la colección HW Raihan. El 4 de 5, por si os interesa. Y se llama Pixel Shaker. Ya ha salido muchas veces. No, no es la primera vez que sale. Este ya lleva 3 o 4 años saliendo. Bueno, y ya seguimos con el siguiente TH básico, que es de la colección Fast Foodie, el Kai Kick Vite, que es pues la furgoneta de los tacos. Bueno, en este caso es de perritos calientes, hot dogs. Bueno, también la han sacado más años, no es nueva, pero pues me la cogí por la llamita, que aquí está en esta parte de la furgoneta. Y bueno, ya en la segunda parte de este vídeo os enseñaré los temáticos y unos cuantos más, que yo creo que van a ser los más buscados de estos lotes, lo que es de la caja B y de la caja C. Espero que os vengáis al siguiente vídeo, a la parte 2, que lo veáis, que os haya gustado este, que le deis al like, que os suscribáis, que eso es lo que le da vidilla al canal. Pues muchas gracias y hasta luego.